Soya. Ella es Karen, le encanta patinar y cuando sea grande quiere ser una gran veterinaria. Angie tiene 11 años, le encanta jugar fútbol y cuando sea grande quiere ser una gran abogada. Tomás tiene 12 años, le encanta jugar Xbox y cuando sea grande quiere ser un arquitecto. Ricardo tiene 12 años, le encanta montar bici y cuando sea grande quiere practicar motocross. Nosotros vamos calentando las manos, todos. Vamos a calentar las manos, calentando. Porque si no, esta prueba les va mal si no calientan las manos, ya que en esta prueba tenemos que tener mucha agilidad para hacer la torre de platos. Plato, vaso, plato. Vamos, Dani, vamos. Y vaso. Te quedan 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Y esos 30 segundos de Dani se fueron como si fueran 5. Mentira, Nico, porque Nico siempre me hace trampa y el tiempo no me lo cuenta completo. Se está diciendo que yo soy un tramposo, Dani. No tramposo, solo que me robas tiempo de la prueba. Se está diciendo que yo soy un ladrón. Nico, me quitas tiempo. Ah, bueno. Daniela tuvo 1, 2, 3, 4, 5. ¡Bravo! Yo voy a cambiar mi actitud a ver si de pronto tú tienes otra percepción mía, ¿sí? Bueno, me parece bien. Y nosotros vamos a empezar esta prueba con Angie. ¡Vamos, Angie, al frente! Angie, pero primero, Angie, la vamos a estirar. Estiremos esos 206 huesos. ¡Uy, le trajearon! ¡Todo le trajearon! Ya está. ¿Ya estás bien? ¿Estás despierta? Bueno, y le decimos a nuestra participante Angie... En sus marcas, listos, divertidos. Vamos, dale, Angie, solo vamos. 30 segundos, así que debes hacerlo muy rápido y tratar de tener la estructura muy nivelada. Bien en el centro. Angie, vamos a hacerlo. Tú puedes, Angie. En el centro, como te dice Dani, vamos. El tiempo se agota, Angie. Te quedan 10, 9, 8,